Buenos días, Eik. Muchas gracias por venir. Buenos días, Beatriz. Gracias por estar aquí y por invitarme. Primera pregunta, ¿qué es Educar en Verde? Bueno, es el título de un libro y es una idea también. ¿Relacionada con qué? ¿Con el déficit de naturaleza que hablan unos tus autores a los que sueles citar mucho? ¿O? Sí, bueno, era una especie de juego también con el tema de la ideología en la educación, porque al fin de cuentas toda educación es ideológica, entonces tienes una educación, por ejemplo, Alice Miller, una psicoanalista suiza, habla de educación negra, bueno, de pedagogía negra en concreto, de pedagogía blanca. Ha habido autores que han hablado de una pedagogía roja y a mí me parecía que estaba bien hablar de una verde. Y luego, pues, efectivamente, porque el libro va sobre las relaciones entre la infancia y la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza para ti? Pues es todo. Eres tú, soy yo, son los árboles, los montes. Y cuando hablamos de una pedagogía verde, ¿en qué se basaría? ¿Cuáles serían los principios en los que se enhebraría? Pues sería una pedagogía que tenga en cuenta la naturaleza dentro y fuera de los seres humanos. ¿Tienes alguna experiencia en la que hayas utilizado esa pedagogía y los resultados, conclusiones? Bueno, yo estuve algunos años emboscada por ahí con un grupo de niños y luego pues he visitado y observado muchas escuelas en todo el mundo que trabajan sobre este tema. Y trabajo con padres, doy talleres con padres y educadores y cada vez más en la naturaleza. ¿Tienes un poquito de la pedagogía del aula en el aire libre? ¿Tiene algo que ver o cuáles son las diferencias o similitudes? Bueno, digamos que yo en este concepto de educación verde englobé muchas cosas que ya existían antes, que si no me invento nada, ¿no? Entonces, efectivamente, un aspecto es trabajar, tienes cómo trabajar los espacios interiores para que se puedan usar elementos naturales y no sea todo tan artificial y tan abstracto, cómo trabajar los espacios exteriores para que incorporen mucho más la naturaleza y las necesidades de los niños a nivel motor, a nivel sensorial, etcétera. Y luego, cómo poder abrir las escuelas a espacios verdes cercanos o no tan cercanos, ¿no? Y cómo poder utilizar la naturaleza en la educación desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista educativo, del desarrollo del aprendizaje, etcétera. O sea, que tienes muchos... Dentro de lo que sería el aula fuera, pues efectivamente hay escuelas que trabajan sobre la articulación de los espacios interiores con los espacios exteriores. De alguna manera, en el planteamiento convencional de escuela, el patio es un lugar vacío, de todo, o donde los chavales van a lo mejor a soltar las tensiones de todo el rato que se han pasado ahí sentados y sin poder moverse o tal, ¿no? Lo típico es que en los patios se oye muchísimo ruido y tal. Y entonces es un lugar más bien de descarga, pero donde no hay creación, no hay nada que pueda ser así, ni que se valore. De hecho, pueden pasar muchas cosas muy interesantes. A veces en los patios pasan cosas muy interesantes, ¿no? Pero no está contemplado. Entonces, uno de los trabajos es pues cómo articular los espacios interiores y los exteriores, teniendo en cuenta que en los exteriores, sobre todo si se acondicionan con naturaleza, con animales, con huertos, con jardines, con bosquecillos, pues también se pueden integrar en una concepción más amplia de lo que es la educación. Y ayer hablábamos de cómo pues la educación verde también es una apuesta por salir un poco de esta visión educativa estrictamente basada en el rendimiento de los niños, que parece que una escuela en vez de un lugar de crecimiento, de desarrollo y de alegría es una especie de fábrica donde uno va a rendir. Y de hecho muchas maestras, algunas maestras, no muchas, pero algunas todavía dicen es que el niño no rinde, o las madres dicen el niño no rinde. Y una educación que está estrictamente, sobre todo con esta última ley que hemos tenido, donde ya prácticamente todo el objetivo que tiene que ver con el desarrollo de la persona se obvia, no se tiene en cuenta, y en lo único que se centra es en que tengamos niños que el día de mañana puedan contribuir a que aumente el PIB de este país, ya bastante deprimido, como comentábamos antes, lo cual me parece bastante absurdo, ¿no? Y recuperar un poco aquellas ideas de lo que sería la institución libre de enseñanza o de otros proyectos que ha habido en este país, incluso no tan lejanos, que tienen en cuenta el bienestar de los niños antes que el hecho de que rinda. Una persona no puede aprender si no es feliz, si no se encuentra bien, si no está a gusto, si no tiene salud, buena salud. Entonces es esta idea. ¿Y cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas que puede tener un niño por no tener contacto con la naturaleza? Bueno, hay que decir que lo del
por ejemplo, Richard Luff, que fue uno de los primeros que habló sobre el tema este del déficit de naturaleza, en ningún momento quiso acuñar un trastorno nuevo. No se trata de coger y ponerles a los niños ahora una etiqueta nueva, ni de decir que pueda ser un trastorno, ni siquiera. Simplemente, yo, por lo menos a Luff lo entiendo así, en el sentido de que ha habido una evolución muy grande de las condiciones de vida de la infancia, y en esa evolución la marca más importante es un alejamiento de la naturaleza, pues por un desarrollo tecnológico, urbanístico y tal, en los últimos 40 años muy grande, que ha hecho que tengamos vidas, especialmente en las ciudades, pero también en muchos pueblos o con los procesos de urbanización del campo, etcétera, pues vidas muy, 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 muy encerradas. Y este encierro, pues efectivamente a los niños no le viene bien, porque pues porque hay muchos factores dentro del encierro que son perjudiciales para su desarrollo. El primero y fundamental, el sedentarismo. Antes, pues nosotros íbamos al cole, pero yo luego llegaba a casa, soltaba la mochila y me bajaba ahí a un descampado, ¿no? Que todavía en las ciudades lo sabía, yo vivía en una ciudad pequeña. Ahora los niños no tienen la calle, no tienen la posibilidad de ese movimiento libre y espontáneo, de poder estar con otros, y se pasan muchísimas horas sentados o acostados. La Universidad de Dominio, en un estudio que hizo recientemente, pues decía que casi el 76% del tiempo, 75 y pico del tiempo, lo pasan sentados o acostados. Esto es una novedad, no solo en la historia de este país, no solo en la historia de la infancia, sino en la historia de la especie humana, porque desde que estamos sobre esta tierra nos hemos movido muchísimo. O sea, y no solo los niños tienen problemas por el sedentarismo, los adultos también lo tenemos, ¿no? También un concepto que hablas mucho en tus artículos es arresto tecnológico. ¿Cómo conseguimos sacar a un niño de una pantalla para que mire cómo camina una hormiga? La diferencia de estímulo es muy grande y hay como una adicción a esa velocidad del mundo virtual. ¿Qué hacemos con este arresto? Permitirle que se aburra, yo creo, que es la única solución. El otro día estábamos en unas jornadas que organizó la Fundación La Pedrera sobre salud y espacios naturales, y comentó José Antonio Corraliza, que es catedrático de psicología ambiental aquí en la Autónoma, que decía, y es que vosotros sabéis cómo le llamamos los psicólogos al aburrimiento, monotonía estimular. Hablábamos de esto, ¿no? De cómo de los estímulos artificiales, que curiosamente existe esa idea, incluso había mucha teoría sobre que había que estimular a los niños desde pequeños para que fueran más inteligentes, más no sé qué, y entonces se les estimula con estímulos artificiales que normalmente lo que son es invasivos y tienden a cerrar el sistema sensorial más que abrirlo. Y bueno, yo les explicaba que eso, si te doy un, siempre explico el mismo ejemplo, si te doy un grito, ¿no? Ahora no voy a gritarte, pero no, si gracias. Te grito, obviamente tu oído tiende a cerrarse, ¿no? En cambio, si escuchas el canto de un pajarito, pues que suele ser muy suave y tal, pues el oído se va abriendo, ¿no? Y esto es lo que ocurre en la naturaleza, que por una parte los estímulos no te exigen una concentración, nada te pide. Tú vas a la ciudad y ves un letrero, un semáforo, un no sé qué, y todo te pide mírame, y mírame solo a mí, ¿no? O atiéndeme, o escúchame, o siénteme. En la naturaleza nada se impone, todo es mucho más global y mucho más suave. Nuestro sistema sensorial está estimulado globalmente, porque esa es otra. Como tenemos la tendencia a dividirlo todo, pues va la vista, o sea, de hecho, lo que son las pantallitas o la estimulación artificial suele ir dirigido a la vista, del oído, y ahora, bueno, ahora con las tablets y con tal, todo el mundo me dice, ay, lo bueno que es los niños de 0 a 3, los iPad y tal, para que toquen. Bueno, la estimulación táctil de una pantalla, pues como comprenderás, no tiene ningún matiz, no tiene nada que ver con lo que pueda ser tocar un bosque, ¿no? Y yo comentaba, si pues sabéis cómo lo llamaba José Bergamín al aburrimiento. José Bergamín decía, el aburrimiento es la perla de la ostra. O sea, de monotonía estimular a perla de la ostra hay una, y hay que pasar por ahí. Quiero decir, hay un proceso de bloqueo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando a un niño le han enseñado a dibujar y le han dicho durante años, así no se hace, se hace así, le han enseñado, llega un punto en que el niño dice, yo no sé dibujar. ¿Vale? Cuando, si no interfieres ahí, el niño no se va a preocupar de si sabe o no, y va a desarrollar y va a hacer cosas impresionantes, hasta el punto de dibujos que han inspirado a grandes artistas como Picasso o Miró, que realmente se inspiraron en los dibujos de los niños. Lo mismo ocurre con la relación con la naturaleza o con cualquier otro proceso natural y espontáneo. Quiero decir, si tú lo has cortado, pues hay un momento de bloqueo, un momento de me aburro, pues
acuérdate de la perla de la ostra y permite que tu hijo produzca esa perla. Creo que hay otro informe también de la Universidad Autónoma, ¿no?, que también habla de que el sedentarismo afecta tanto, sí, psicológica. Hay muchos, o sea, que estudios, está documentado, sí, está documentado que realmente... Sí, no es ninguna cosa y, bueno, empíricamente lo puedes constatar. Hace unos días me envió una amiga francesa un programa de televisión americana, ahora el último invento son unos pupitres con bicicleta incorporada, o sea que están los niños atendiendo las explicaciones en clase y están pedaleando, ¿no? Bueno, me parece, quiero decir, no es eso, ¿por qué? Porque se trata de que el movimiento tenga un propósito y un sentido, ¿no? A través del movimiento madura toda la parte del oído interno, tenemos también centros de regulación energética ahí y también funciona toda la propiocepción, o sea, tú sientes tus sensaciones mucho más cuando te mueves, ¿no? Entonces es muy muy importante que el movimiento venga de dentro y tenga un propósito, ¿vale? Que sí, que esto hacer ejercicio a la vez es para empezar estás disociada, ¿no? Porque por una parte va tu cabeza y por otra tu cuerpo. Y bueno, te puede servir a lo mejor un poquito para descargar energía, pero sí, sí, hay mucha conciencia cada vez más de que, y ya te digo que es pues por un cambio de condiciones de vida de la infancia que ha hecho que la estructura escolar que servía hace 40 años, pues, o que podía funcionar más o menos con sus dificultades también, pues cada día les sirve menos a los niños, ¿no? ¿Qué soluciones? ¿Cómo se cambiar la escuela? ¿Cómo se cambia cambiar la escuela? Cambiar las ciudades y bueno, crear espacios más, entornos más amables para todos. Porque si miras, por ejemplo, el tema medioambiental, bueno, pues hay muchas ciudades en las que el aire es irrespirable y el agua no se puede beber. Y mientras tanto hablamos de los problemas sociales y políticos de las ciudades, construimos carreteras, arreglamos rotondas y nos preocupamos de cosas que no son tan importantes. O sea, sí, la fluidez del tráfico seguramente lo es, pero yo creo que es mucho más importante que en el lugar donde vives el aire sea respirable y se pueda beber el agua. Hay estudios también que relacionan algunos de los trastornos que tienen los niños, porque, bueno, de alguna manera lo que estábamos comentando antes era que Richard Luff trató de llamar la atención sobre el hecho de que los niños vivían alejados de la naturaleza ahora mismo y que eso podía ser la causa de muchas de las dificultades que tienen hoy. O sea, que el trastorno, que no hay un trastorno, no hay un déficit de naturaleza en el sentido de un trastorno, sino simplemente una hipótesis de que muchas de las problemáticas que sean físicas, como la obesidad, la miopía, que hay cantidad de niños con obesidad, con miopía, nunca he visto tantos niños con gafas pequeños, todos los problemas de alergias, de asma, que también son muy importantes, etcétera, etcétera, tengan todos ellos una relación con esta falta de, bueno, de naturaleza en un sentido amplio, también de un espacio saludable, ¿no?, donde vivir. Y efectivamente, por ejemplo, ayer estuvimos presentando aquí en Madrid un libro que he sacado recientemente sobre el TDAH, que está publicado en RBA, y bueno, cito algunos estudios que relacionan, aunque de manera, ya sabes que los estudios, algunos, quiero decir, tienes que conseguir un corpus de estudios bastante fuerte para decir que algo pueda estar probado, ¿no? Pero bueno, hay estudios que apuntan a que, por ejemplo, la polución ambiental a nivel de contaminación atmosférica, por ejemplo, podría influir en que los niños presentaran síntomas de inatención o de hiperactividad o de impulsividad más de lo normal. Y también la contaminación por ruido, todo lo que es el ruido, por ejemplo, el ruido continuo del tráfico o el ruido a sacudidas de los aviones, pues puede también generar conductas disruptivas en los niños, etcétera. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, los adultos podemos más o menos adaptarnos, pero los niños y las niñas tienen un sistema sensorial muy, muy, muy sensible y porque están en proceso de desarrollo y tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Pasa que es, ya yo creo, de la última pregunta. El problema es que en la gente que se desconecta de la naturaleza, nuestros niños y mi gente ya de mi generación, se produce como una biofobia, ¿no? Es decir, hay un miedo a lo natural. O sea, sí. Eso se cura. Sí, claro. Hay miedo a todo lo que no se conoce, a todo lo que con lo que no te relacionas, de lo que estás separado. Entonces, efectivamente, la biofobia aumenta cuando aumenta el encierro, ¿no? Cuando aumenta la separación. Y disminuye cuando progresivamente y poco a poco los niños con mucha más facilidad y los mayores
yo los he visto, que me ha tocado a lo mejor ir por una senda y yo descalzarme y pasar 40 personas diciéndome ponte los zapatos. Y bueno, menos mal que ahora los americanos han sacado un libro que se llama, hay un par de autores americanos que han sacado un libro que se llama Earthing, para demostrarnos que, por ejemplo, el andar descalzo es buenísimo porque te permite de alguna manera armonizar nuestro campo electromagnético, que tenemos uno que parte del corazón y que, bueno, hay diferentes teorías sobre cuánto mide, pero que está ahí, que es importante, pues ese campo se armoniza con el campo de la Tierra y eso hace que nuestro sistema nervioso se equilibre, etcétera, etcétera. O sea, que andar descalzo, por ejemplo, es buenísimo. Los niños, en cuanto pueden, es lo primero que hacen, ¿no? Y siempre llega algún adulto de, no te quites los zapatos. Y a mí yo recuerdo, pues eso, ¿no? Pero sí es verdad que a todos nos, ¿sabes? Yo he visto personas, pues sí, con mucha biofobia, entre comillas, pero poquito a poco, ¿no? Oye, la agüita, vas metiendo el pie, vas no sé qué, y al final acabas, ¿sabes? Como el que va a comer un pastel y que no le vean porque esto lleva azúcar y tal, y luego se pone las botas. Pues la naturaleza es algo así. ¿Por qué? Porque es algo, porque somos nosotros. Entonces nos sentimos atraídos por ella de manera natural. Muchas gracias. A ti, Beatriz. Gracias por invitarme.